Well, it's one for the money, two for the show, three to get it ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off the blue shoe. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe. Let's go, cat! Bienvenido, Freddy. Muchas gracias, Juan. Aquí a tu casa. Muchas gracias, a tu casa, oficina, ¿no? Mi oficina, sí. Ok. La oficina aquí es donde se supone que trabajo. La mayor parte del tiempo me la llevo, pues, en mi hobby, que es la pasión, mi pasión, la música. Sí, o sea, ahora ocupa más tiempo de tu vida la música. Así que es. Tus otras actividades. Así es. Primero, pues, era el trabajo para poder llegar a tener tiempo. El tiempo es lo más importante ahorita. Para poder dedicarme a lo que me gusta. Claro. Que es la música, cantar, el rock and roll, todo esto. Que... Pues sí. Bueno, yo, tú y yo nos conocemos hace muchos años y pues los dos somos apasionados de la música y de Elvis en particular, ¿no? Tú eres un empresario muy exitoso en todas las aventuras que has emprendido. Eres un arquitecto muy prominente, hiciste mucha obra en el país. Así es. Después has sido empresario restaurantero, también con un éxito tremendo. Y pues bueno, has tenido éxito en todas las actividades que has emprendido en tu vida. A mí me parece que pues eres un ejemplo, digamos, a seguir. Tienes el secreto del éxito de alguna manera, ¿no? Pero en algún momento de tu vida... No. A mí me parece muy interesante que en algún momento de tu vida decidiste invertir una gran cantidad de tiempo en tu pasión, que es la música. Recuerdo que alguna vez me comentaste que tuviste un enfrentamiento a la muerte prácticamente. Así es. Una cirugía muy complicada. Ajá. Y en ese momento, me acuerdo que me contaste hace muchos años. Así es. Que decidiste que ibas a hacer lo que tú querías hacer. Así es. ¿Qué nos puedes contar de esa anécdota? Bueno, pues anteriormente a esa anécdota, a esa operación tan pesada que tuve, pues siempre me ha gustado la música, desde que estaba en la prepa o desde niño me ha gustado la guitarra y el rock and roll, y yo escuchaba en el radio cuando no había televisión todavía. Claro. Nada más escuchábamos en la radio la música de Elvis, y desde ahí empezó mi pasión exagerada por Elvis y todos los rock and rolleros y los cantantes de aquella época, ¿verdad? Pero Elvis siguió siendo el más importante de para todos ti. Para mí en mi vida, sin dejar de admirar a Neil Diamond o a los Beatles, todos los que siguieron después de cuando surgió Elvis. Yo pienso que Elvis fue el iniciador del rock and roll, cuando juntó la música, el swing, el jazz y se formó el rock and roll. Pues así tú es. Debes de saber más, claro, de eso. Entonces siempre me gustó eso, pero siempre tenía que trabajar, pues, para mantener a la familia, para poder tener tiempo. Nunca tuve tiempo hasta... Y me dediqué a trabajar y a abrir más negocios y más negocios. Yo pensé que en la vida todo era abrir negocios y ganar más dinero y abrir más negocios. Hasta que un día, pues, una llamadita de Dios y me apareció unos tumores y me tuvieron que operar. Uh-huh. Una operación muy fuerte aquí en Monterrey. Uh-huh. Estuve 3 meses en hospitales, y... Afortunadamente salí vivo de esa, hace como 16 años que pasó eso. Uh-huh. Y ahí me dijo, el doctor dijo que pues esto me había nacido por el estrés, por tanto trabajo, que me dedicara a hacer otra cosa, algo que me gustara, como uh-huh. montar a caballo, jugar tenis, jugar golf. Cualquier cosa que fuera. Algún deporte, algo uh-huh. mío. Y dije, no, pues yo ni juego golf, ni monto a caballo, a mí me gusta la música. Ah, bueno, pues eso. Entonces empecé a buscar clases de canto, agarré el periódico, busqué clases de canto y vi una maestra de canto grupera en San Nicolás de los Garza y le hablé por teléfono y fui allá y allá empecé. Una gran cantante, amiga mía, fue mi primer maestra, que la quiero mucho, Nancy Amor, te mando un saludo muy afectuoso. Nunca me olvidaré de ti, Nancy. Y ahí empecé cantando música grupera, uh-huh. porque estaba en el estudio de Lupe Esparza, sí, de Bronco, y ahí uh-huh. grabé mi primer disco que se llama Rock and Roll y algo más. Uh-huh. Música, el rock and roll que cantaba Enrique Guzmán y sí. Alberto Vázquez, César Costa,
Hice ese disco hace muchos años. De ahí seguí en adelante. Pero mi pasión era Elvis. Yo claro. quería cantar música de Elvis. Pero pues empecé a cantar otras cosas. Hasta que finalmente hice un disco de Elvis. Que le pusimos Johnny B. Goode, que aquí lo tenemos ahora. Este disco. Johnny B. Goode. Que trae 10 temas de la música de Elvis. Uh-huh. Vamos a sacarlo del empaque ese uh-huh. para... ¿Eso lo grabaste en Monterrey? Este lo grabamos en... No, lo grabamos en Miami hace 10 años también. Wow. Cuando empecé con esto. Uh-huh. Aquí está el disco, Johnny B. Goode. Y aquí están los temas que traigo de Elvis, ¿verdad? Uh-huh. Johnny B. Goode. Tus discos, me comentabas, los revenues, o sea, lo que ganan de los discos, se donan siempre a instituciones de beneficencia, lo cual es muy loable, ¿no? Así es. Una felicitación yo por eso. Me prometí a mí mismo que si lograba algún día cantar canciones de Elvis, grabarlas y hacerlas bien, pues que toda mi música la iba a donar a instituciones de beneficencia, uh-huh. como a Oga, a Luca y a diferentes instituciones más que hemos hecho, donado la venta total de los discos. Y se han vendido bastantes y pues lo hemos hecho muy bien. Lo interesante es que hay una gran variedad de temas, ¿no? Es decir, haces Beatles, haces Elvis Presley y hasta Juan Gabriel, ¿no? Hasta Juan Gabriel. Hicimos aquí el de Juan Gabriel que se llama Así Fue. Que también es un disco que funcionó muy bien este. Trae también varios temas de Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Pero todos con la misma tónica de tirándole más al rock and roll, más a compuestos, pues, no exactamente como los hicieron ellos, sino al estilo nuestro, al estilo uh-huh. mío, como me gusta a mí hacer la música más alegre. Muy y bien. Por lo general cantamos música que hable de amor positivo. No me gusta cantar músicas de queja, ni de lamento, ni de esas cosas, no. No me puedo quejar de la vida. Por eso no me gusta cantar canciones de esas cubanas tristes. Que se están quejando y que están lamentándose. No, yo canto canciones de amor, como las que cantó Elvis. Claro. Ahora les voy a mostrar unos cuadros que tengo, unas presentaciones y unos escritos, unas palabras que dije cuando presenté lo de Elvis, cuando él cumpliría 25 años de haber muerto, hicimos un homenaje póstumo. Uh-huh. Ahora se los voy a mostrar en la otra oficina, okay. en el estudio. Continuamos.